Boa tarde a todos os que estades neste ambiente de espectacular expectativa ante a iniciativa de un tema fundamental. Sigo planteando que para o conxunto da Cámara, non para calquera, por si o presidente me di algo. No 2011 o Partido Popular presentaba esas eleccións prometendo, como sempre, aquelas cuestións que sabe que non vai a realizar. Unha das súas promesas era activar a economía e renglón seguido prometía 3,5 millóns de postos de traballo no conxunto do Estado. E tanto así que o modelo do Partido Popular é tan previsible que hoxe ou onte mesmo o señor Feijó, ás portas tamén de períodos electorais estatais e galegos, volvía a prometer 50.000 postos de traballo na industria en Galicia. E ademais o decía directamente na industria 4.0, esa industria que o noso inefable conselleiro de industria veo aquí a plantexar, pero que todavía desconhecemos exactamente en que se representan máis alá dunha industria en probas, porque xa dixemos unha vez que o punto cero é sempre a versión fallida de calquera programa, non? Eses 50.000 postos de traballo teñen, dende logo, unha realidade ben distinta na situación actual, porque na EPA do último trimestre se contén un dato que, cando menos, absolutamente desolador, e é que no último trimestre neste país se teñen eliminado 1.400 postos de traballo na industria. Por lo tanto, o camiño para acabar esos 50.000 postos de traballo comprometidos por o señor Feijó pode ser que sexa en todo o século XXI, porque, senón, as cifras son moi lonxanas a esa realidade. En realidade, o que significaba esa creación de emprego era a creación de emprego precario, traceamento do mercado laboral, pero, sobre todo, a reactivación da economía, o que tiña detrás era esa nova economía da desigualdade e donde unhas poucas cantidades de persoas e de colectivos, neste caso grandes industrias, estaban a enriquecer do que se lle furtaba ás clases populares. E máis, esa reactivación da economía ven da man da creación e de aposta en funcionamento por parte do Partido Popular do novo o traballador pobre, ese traballador que, a pesar de ter un posto de traballo, é incapaz de manter unha mínima dignidade de vida. E é tanto así que máis do 60% dos traballadores deste país cobran menos de 645 euros ao mes, o cual é unha cantidade absolutamente insuficiente. Tendo en conta, polo tanto, que o Partido Popular foi incapaz non só de facer o que prometeu respecto á creación de emprego, sino de manter o emprego que tiñamos, e nin siquiera foi capaz de crear emprego de calidade, sino todo o contrario, parece que o que teria que facer o Partido Popular é cumplir a Constitución e facer a protección social daqueles que foron expulsados do mercado laboral, non polas súas carencias, sino por unha política económica absolutamente brutal e austericida que levou adiante o Partido Popular. E tanto así que os propios directivos do Partido Popular e o ministro decía onte aquelo de que nos pasamos 4 pueblos con austeridade. Está claro que se pasaron con austeridade, pero foi dirixida solamente a unha parte do colectivo de cidadáns deste país, sobre todo os que perderon o seu posto de traballo. E é tanto así que incumpriron a Constitución que o Partido Popular eliminou do gasto público dende o 2009 25.000 millóns de euros dedicados a protexer os desempregados, pero que, coa cifra de desempregados dos últimos anos, terían que haberse convertido en 45.000 millóns de euros. Estamos a falar que o Partido Popular eliminou 45.000 millóns de euros de todos e de todas para o desemprego, cando, por exemplo, o orzamento da Xunta son 10.000 millóns de euros, o que dá unha imaxe da magnitude do desfalco, do atraco que fixo o Partido Popular ás prestacións dos traballadores que quedaban en desemprego. Esa realidade ten un dato que a día de hoxe é tremendamente lesivo e absolutamente brutal. E é que solamente o 26% dos traballadores que están desempregados neste país recibe algún tipo de prestación. O 26%. Estamos falando dun dato que é absolutamente brutal e, como é indecente, o Partido Popular e o Goberno ocultan, o tergiversan, o maquillan e plantexen outro dato que ten que ver coa cifra de cobertura, pero que é unha cifra absolutamente maquillada. Unha cifra de cobertura no 52%, o que oculta é que solamente un de cada 4 traballadores e traballadoras en desemprego recibe algún tipo de prestación. E como ocultan, maquillan e terxiversan esa cifra? Pois moi fácil. A hora de calcular o número de desempregados atendidos, eliminan da conta de desempregados, pois, a todos os desempregados que non están inscritos e a todos os desempregados que non tiveron un traballo anterior remunerado. Por tanto, están eliminando de golpe preto de 800.000 desempregados no conxunto do país. Pero a hora de contar aqueles que reciben unha prestación, contan, por exemplo, aqueles que teñen un ERE a tempo parcial e que, por tanto, están traballando e reciben unha prestación, ou aqueles que están prexubilados, ou aqueles que teñen suspendido a súa prestación por unha situación de incapacidade temporal ou directamente por estar incluídos nun cursillo de formación. Eso fai que a cifra de cobertura
aparente un 52%, pero que en la realidad demuestra que solamente un de cada cuatro trabajadores en desempleo tiene una prestación. Esta cifra es absolutamente indecente. Y lo que, desde luego, demuestra es la falta de voluntad del Partido Popular de poner encima de la mesa alternativas para atender a quien más lo necesita. Unas alternativas que, como todos sabemos, ante una competencia directamente del Estado, tenía que poner encima de la mesa el Estado. Pero el Estado, que no lo fai, obliga a muchas comunidades a que asuman esa competencia. Y así, muchas comunidades que son incapaces de cumplir con esa leonina cifra de déficit o FAM, porque tienen mecanismos de alternativa para atender a sus desempleados. Claro, Galicia es capaz de cumplir porque también, o que tomó la decisión, es de no compensar a falta de gasto y de inversión la protección por desempleo que el Estado dejó de hacer. Si recuperásemos la cantidad de que corresponde a Galicia de esos 45.000 millóns de euros, estaríamos hablando de que a día de hoy, solamente con esas cantidades, podríamos atender o 100% de nuestros desempleados. Cuando hablamos de las prestaciones por desempleo, PP siempre acude lo mismo, que la única política de protección es la generación de empleo. Pero si analizamos el tipo de empleo que se crea y cuál es la situación de empleo, también demostramos que es falso, que el Partido Popular en Galicia ha destruido empleo, que a día de hoy en Galicia hay 90.000 puestos de trabajo menos que cuando comenzó o señor Feijóo. Eso sin tener en cuenta el número de los trabajadores. Simplemente con datos de UIGE de hoxe mismo se puede demostrar como cuando llegó o Partido Popular o gobierno en Galicia había 1.027.000 afiliados a la social y a día de hoy hay apenas 937.000. Estamos a hablar de un 10% de destrucción de empleo del señor Feijóo desde que retomó a Xunta. Y no solo que destruya empleo, sino también hay que hablar qué tipo de empleo se genera en este país. Yo creo que hay un dato que es absolutamente desalentador, que es aquel dato que nos dice que cada mes en este país se firma de entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo de apenas una jornada. Estamos a hablar, por lo tanto, de precariedad y de poner encima de la mesa un modelo de empleo absolutamente insatisfactorio que condena a nuestra clase obrera a una situación absolutamente desesperada. Deberíamos de hablar de cuál es la situación también de los trabajadores autónomos, que en muchos casos no engordan las cifras de paro porque mantienen a su situación de autónomo, porque saben que es imposible, a pesar de las nuevas condiciones de acceso o desempleo para autónomos, que es imposible acceder a esas condiciones. Y apenas, en el conjunto del Estado, un 15% de las personas que solicitan o desempleo para autónomos lo reciben. Y, por lo tanto, en muchos casos están aguantando a su cotización de autónomos porque saben que fuera de eso hay un abismo tremendamente complejo. Nosotros hoy en nuestra moción poníamos encima de la mesa cuestiones que nos parecen absolutamente obvias y necesarias. Primero, hay que devolverle a clase obrera de este país desempleado que se le robó 45.000 millóns de euros. Se está bien de que rescatemos a banca con dinero público y después reparta beneficios multimillonarios, como tenga acontecido en este último año, que banca rescatada con dinero de todos esté repartiendo dividendos multimillonarios a sus accionistas, mientras los desempleados de este país que sufren o acoso y la situación más lamentable por parte también de esa banca que os vota de sus casas, que llevan condiciones leoninas, pues dejan de percibir 45.000 millóns de euros. Entonces decimos de o Estado a necesidad de recuperar esas cantidades. Pero también derogar o recortes en las prestaciones de desempleo, porque el Partido Popular ese recorte de los 45.000 millóns tiene que ver, primero, porque se tienen complicado las condiciones de acceso, pero también las cantidades. Y así, para los desempleados de más de 3 meses se redució un 10% de prestación, se reducieron los topes máximos y también se tuvieron reducidas las aportaciones a la seguridad social y a caixa de las pensiones de los desempleados. Las cotizaciones de desempleo también se reducieron por parte del Partido Popular de una forma muy importante. Ante esa realidad, lo que decimos también es que lo que tiene que hacer este país es complementar las prestaciones de carácter asistencial para que las personas que son incapaces de mantener pues, un nivel de vida digna con ausencia de prestaciones de desempleo. Y por último, una cuestión que nos creemos también muy importante y que tiene que ver con la inacción de inspección de trabajo en este tema son que debe de perseguirse para que afloren los 17.000 puestos de trabajo que en este país están ocultos base a actividad irregular, aquellas horas extras que no se cobran o aquellos trabajos que se fan pero no se cobran y que tienen que ver pues, con una realidad, de que en este país ya se trabajan muchísimas más horas de las que se cobran en la realidad, por lo menos despido. A reforma laboral y a presión de las empresas y de las industrias sobre el conjunto de los trabajadores ten a día de hoy una consecuencia y que los trabajadores están siendo obligados a aceptar condiciones de trabajo muy lamentables y muy penosas y en muchos casos alongar a su jornada laboral sin recibir ninguna cantidad de aparte. Pues simplemente presionando para evitar esos excesos de jornada
de un día para otro en Galicia se crearían 17.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, son iniciativas absolutamente sencillas de conseguir y que lo único que digan es que se devuelva a los desempleados o que se les robó y que, por lo tanto, esperamos que tengan un apoyo, cuando menos, de la oposición de esta Cámara, porque sabemos que el Partido Popular, o su objetivo era ese, quitarle los petos de los trabajadores desempleados para entregarlo a las grandes multinacionales y, como no, a banca favorecida por esta crisis. Más nada, muchas gracias. Gracias, señor Fajardo.